Hay algo irresistible en los baños rústicos. Tal vez tenga que ver con sentirnos más conectados con la naturaleza, no lo sé. Pero la madera, el concreto y la piedra crean una atmósfera mágica dentro de un cuarto de baño. Son muy pocas personas las que pueden dominar este estilo y que pueden decorar un baño con estilo rústico de manera natural, sin terminar con un ambiente recargado, oscuro e incluso hasta resultando abrumador. A continuación, en el blog del arquitecto te mostramos baños de estilo rústico que llenarán de inspiración e iremos repasando cada una de sus características. Y luego al final, veremos cómo podemos combinar el estilo rústico con otros estilos para lograr un baño de estilo único. Que un baño sea rústico no significa que sea una letrina de madera vieja y lleno de tierra por todas partes, y tampoco que estén solo permitidas en las casas de campo o montaña. Cuando hablamos de rústico, hablamos de las bondades del campo, de su calidez, de su naturalidad y sus colores. Los baños rústicos pueden ser tan elegantes como los cuartos de baño más modernos. A continuación veremos cómo podemos combinarlos de forma espectacular. Pero antes de continuar, te pido que des like a este video, compartirlo y suscribirte al canal, donde encontrarás más videos clasificados por estilos, tipo de habitación y mucho más. Si estás decorando una casa en el campo o simplemente deseas crear la sensación hogareña y vívida de la decoración rústica en tu apartamento en la ciudad, un cuarto de baño con muebles rústicos siempre se verá muy atractivo. Esos mismos aspectos rústicos le darán un aspecto muy natural y romántico a tus salas de baño. Los baños de estilo rústico son perfectos para mezclar la elegancia de un spa junto con la majestuosidad de la naturaleza. Es un estilo que hace de la experiencia de baño algo único, capaz de transportarte a un nivel mayor de serenidad. La madera es el común denominador en cuanto a diseño de baños rústicos y su decoración, ya que es un material que entrega encanto y calidez en cualquier espacio. Su condición de reflejar lo natural en su variante más pura la hace perfecta para baños rústicos y decoración en general. Las paredes, techo o suelos revestidos en madera serán el primer paso para crear un baño rústico incomparable. Solo tenemos que lograr el equilibrio con la madera y el ambiente será armónico en absoluto. El otro acabado clave para los baños rústicos es la roca natural. El efecto de la piedra natural resulta simplemente algo impactante. La piedra recrea aún más todo el efecto natural y rústico, haciendo lucir el baño más acogedor. Los componentes en materia de accesorios para el baño rústico son fundamentales. Ellos refuerzan el sentido del estilo y terminan dando el verdadero contraste al conjunto. Accesorios que sean personalizados, hechos a mano, preferiblemente con madera recuperada, troncos de árboles, entre otros, aportan mucha autenticidad. Una encimera rústica sería fantástica, al igual que un espejo, preferiblemente con un marco de cobre para crear un punto focal. Si es el caso de tu baño, podríamos agregar al conjunto una bañera que se encuentran en variadas tendencias, sobre todo en cobre. Cuando se piensa en el diseño de baños rústicos, existen muchas posibilidades para personalizarlo. Elementos como las alfombras, toallas y las propias cortinas se deben poner en función de personalizar nuestro cuarto de baño. Si se hace con los indicados, se incrementará la belleza de cada detalle y de los accesorios. Algunas macetas en varios puntos interesantes son una buena idea para mantener el ambiente natural. Lo mismo ocurre con el uso de diferentes materiales, como en el caso del mimbre. Hay cestos de este material que suelen ser muy económicos y además tienen un valor funcional. Puedes utilizar estos cestos como espacio de almacenamiento para toallas y cualquier producto que necesitemos en el cuarto de baño. Para completar el estilo de las paredes del baño no hay nada mejor que las lámparas. Al igual que otros detalles, deben mantener toda la línea de lo antiguo y lo campestre. Déjame en los comentarios qué otros elementos de decoración crees que son útiles para personalizar los baños rústicos o de otro estilo. Los estaré leyendo y respondiendo en sus opiniones. Ya tenemos activa nuestra cuenta de Patreon, donde podrás apoyarnos para seguir creciendo en el canal, a cambio de interesante contenido exclusivo, descargables y asesorías personalizadas. Solo debes entrar a patreon.com/elblogdelarquitecto. Sé parte de nuestra comunidad. Sabiendo esto, tenemos que estar claros que un baño rústico tampoco está limitado al uso de madera y colores tierra, porque este estilo puede ir muy bien combinado con otros o tomando prestado algunos elementos de ellos. A continuación vamos a ver algunas de las combinaciones perfectas para tu baño rústico. Baños rústicos modernos. Lo rústico también se da la mano con el diseño y la decoración minimalista más actual. La decoración rústica moderna toma en cuenta los elementos característicos del estilo rústico y los combina con el diseño más contemporáneo para brindar un estilo completamente nuevo que es a la vez estético y funcional. Con solo añadir unos pocos elementos más sofisticados y actualizados, puedes cambiar por completo cómo se ve tu cuarto de baño, sin renunciar por ello a la calidad del estilo rústico. Puedes lograr un estilo rústico, pero a su vez moderno, utilizando encimeras de mármol o granito, mamparas de cristal en la ducha, espejos y grifería de diseño más actual, preferiblemente de color dorado, cemento pulido en paredes o piso. Dará un aspecto limpio, pero con una estética de mucho carácter.
y muebles de estilo nórdico de líneas más depuradas, que generalmente vienen en tonos de madera mucho más claros. Baños rústicos industriales. Desde los acabados rústicos a los elementos estructurales a la vista, un cuarto de baños rústicos de estilo industrial se caracteriza por su absoluta falta de pretensiones, por su utilitarismo y por su arquitectura expuesta. Podemos conseguir un baño rústico con mezcla del estilo industrial a través de vigas de madera sin tratar, paredes de ladrillos vista, hierro y concreto natural al descubierto, muebles vintage y tuberías y conductos de metal galvanizados expuestos. Otra buena manera de combinar estos estilos es incluyendo el negro o gris plomo en la paleta de colores, instalando griferías y detalles como toalleros o molduras de los espejos en color negro. Baños rústicos con un aire vintage. El estilo rústico y el vintage comparten elementos. Por ejemplo, el uso de bañeras de diseño retro pone una nota sofisticada y especial en un baño sin romper el rústico que aportan los revestimientos de madera. Las lámparas de cristal tipo araña vienen de hace un par de siglos y sin duda, si consigues una de estilo victoriano podrás darle el toque vintage a tu baño rústico, automáticamente después de ser instalada, además de brindar una luz muy especial. Si no quieres abusar de la madera en los revestimientos del cuarto de baño, puedes simplemente instalar madera en la pared del lavabo, liberando el resto de las paredes y techo para la instalación de azulejos. La elección de un azulejo cuadrado de superficies rugosas acentúa el estilo rústico. Eso te asegura el contacto con el agua de la zona de ducha sin ningún problema. Ya vimos estas tres maneras de mezclar el estilo rústico con otros. ¿Cuál de estas tres combinaciones te pareció más interesante? Déjame tu respuesta en los comentarios. En resumen, la decoración de baños rústicos con su empleo de materiales naturales como la piedra y la madera proporciona una sensación única y le dan a cualquier baño una personalidad muy marcada. Con un buen espejo y un marco de madera bonito conseguiremos que un baño pequeño tenga un toque rústico. En el canal tenemos otro video especialmente sobre el correcto uso de espejos en baños. Te lo dejo en el enlace en la tarjeta acá arriba y en la cajita de descripción. Gracias a los diferentes apliques que hay en el mercado, no hace falta colocar vigas de madera o muebles antiguos en el baño. Puedes comenzar a darle esos toques rústicos a tu baño personalizando el diseño con apliques de las lámparas por algo más clásico, así como la grifería en color dorado y una vibra vintage. En lo posible, incorpora madera en el techo, como vigas o columnas, preferiblemente de madera recuperada. El estilo rústico también puede funcionar muy bien para baños pequeños, e incluso medio baños. Lleva la madera de ellos, pero en tonos naturales o blanqueada para no saturar el espacio. Opta por un mueble de baño rústico liviano, estantes o un módulo abierto o suspendido. La decoración con espejos en un baño es bastante común, pero si empleas para ellos unos espejos grandes y antiguos con marcos dorados, y sí, puede ser, sin pulir del todo, le darás un toque vintage bestial, porque hablamos de volver vintage una pieza central del baño. Si tienes otras interrogantes sobre arquitectura o interiorismo, tenemos muchos más videos llenos de consejos y estilos. Por eso, no olvides suscribirte y revisar todo lo que tenemos para ti en nuestro canal.